Gracias. Así es, como ustedes acaban de adelantar, el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Wilson Roa, rechazó el trato que se le viene dando al personal médico aquí en el hospital Ramón Matías Mella de Dajabón de parte de la dirección de este hospital, llegando incluso a realizar evaluaciones con números que no se corresponden a la labor que ellos realizan. El único que genera servicios son los empleados, son los médicos, son las enfermeras, son los bioanalistas. Entonces, si usted golpea el que da el servicio, usted no va a tener una gerencia efectiva. Y la gerencia se evalúa por resultado. Entonces, el director tiene que entender eso. Si no armoniza, él va a tener un fracaso como tiene actualmente. También el doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, pidió a las autoridades del gobierno construir lo más rápido posible un nuevo hospital para esta provincia. Aquí lo que se necesita realmente es un hospital nuevo, pero en lo que se construya un hospital nuevo que vamos a solicitar, hay que rehabilitar lo que hay. Los pronunciamientos del doctor Wilson Roa se produjeron en un encuentro sostenido con médicos de esta región en el hospital Ramón Matías Mella de esta ciudad. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora, retorno a los estudios.